Hola a todos, en este tutorial vamos a ver cómo podemos guardar las referencias que nos interesan y que hemos guardado desde una búsqueda en Dialnet. Vamos a empezar por realizar nuestra búsqueda. Escribimos los conceptos. Y una vez que, en este caso, vamos a buscar documentos, le damos a el botón de buscar. Vale, nos recupera 33 y vamos, por ejemplo, a seleccionar, a filtrar solamente los artículos de revista. Nos ha encontrado 12 documentos y ahora lo que hacemos es seleccionar. Vamos seleccionando uno a uno. Vale, ya los hemos seleccionado y ahora tenemos que darle al botón que pone selección. Una vez que nos muestra nuestros 12 documentos, ya nos da o nos muestra la opción enviar, exportar. En este caso, el formato que tenemos que seleccionar es formato RIS. Pinchamos. Y automáticamente nos genera un fichero con esa referencia. Le damos a guardar. Y una vez que hemos hecho esto, nos vamos a EndNote. En este caso ya tengo mi cuenta de EndNote autentificada. Y bueno, antes de ver el proceso, llamar la atención con esta nueva pestaña, es una opción que se llama Connect, que permite conectar, crear un perfil y conectar investigadores de todo el mundo. Bueno, siguiendo con nuestro tema, ahora vamos a la opción Collect y pinchamos o hacemos clic en importar referencias. Ahora lo que vamos a hacer es, con el botón examinar, buscamos nuestro fichero generado, que como sabemos se llama dialnet.ris, este que está aquí, y le decimos abrir. En las opciones de importación, puesto que no está la base de datos de Dialnet en el listado, tenemos que utilizar el formato RedMan-RIS, que aparece aquí. Y vamos a guardarlo en un nuevo grupo. Cuando ya hemos hecho estos tres pasos, decimos importar. Vamos a poner el nombre de la carpeta o grupo. Le decimos aceptar. Y como vemos, nos muestra el mensaje de confirmación de que el proceso ha sido correcto. Nos dice que 12 referencias fueron importadas a la carpeta o grupo Agricultura Ecológica. Si pinchamos aquí, vemos que tenemos nuestros 12 documentos y lo interesante además es que podemos ir a la página de Dialnet, donde está el registro, y por ejemplo en este caso podemos acceder al texto completo. Bueno, esto es todo. Espero que os resulte interesante este tutorial y un cordial saludo.